O sea que al final 125 es igual a 5 al cubo, claramente. Con lo cual aquí puedo poner 5 al cubo. Y abajo pues puedo poner 27, que es 9 por 3. O sea, bueno, es 3 al cubo también. 3 por 3, 9 por 3, 27. Se ve abajo. Con lo cual, dice que extrae de la raíz lo que puedas. Bueno, pues si te das cuenta, ¿cómo lo hago para que lo veas más fácil? Una cosa es que si ves aquí los mismos exponentes, tú puedes ver esto así, 5 tercios elevado al cubo, ¿no? Eso lo ves. Y como esto es un cuadrado, pues para que salga, puedes poner esto. 5 tercios elevado al cuadrado por 5 tercios. ¿Vale? Entonces, 5 tercios, 2 entre 2 a 1, pues 5 tercios elevado a 1 por raíz de 5 tercios. Vale, pues ya está. Pues eso es lo que te queda. A ver, voy a ponerlo un poco mejor. Sería 5 tercios elevado a 1, es una tontería. 5 tercios por raíz de 5 tercios. ¿Ves? Así lo puedes dejar, pues ya está. Así de fácil. Otra manera, mira, te voy a borrar esto para que veas que hay otra manera que a lo mejor, no sé si te resulta más fácil o no, es que cada uno. Pero tú puedes poner esto así, a ver, que voy a borrar todo esto, paf. Vale, pues digo que como aquí hay un 2, también puedes poner esto, 5 al cuadrado por 5 elevado a 1, o 5 al cuadrado por 5, y aquí abajo 3 al cuadrado por 3 elevado a 1, ¿lo ves? Con lo cual al final tienes raíz cuadrada de, bueno, como tienes este puede salir aquí, espérate que borre esto, este puede salir de ahí y este 2 también sale de ahí, dividiendo entre 2 te queda 1, con lo cual al final el 5 tercios te queda fuera y dentro te queda pues 5 elevado a 1 por 3 elevado, y 3 elevado a 1, vale. Pues nada, así. Y ya está, lo dejamos así. Más, raíz de 13. Siguen saliendo notificaciones, voy a quitarlas. Quito la wifi, perfecto. Venga, pues calculamos. Raíz de 63 menos 2 raíz de 7 menos raíz de 28. ¿Cómo se hacía esto? Descomponiendo el 63, ¿no? 63 entre 3, ¿cuánto es? 21. Sí, 3 por 1 es 3, 3 por 2, 6, sí. Y 21 entre 3 es a 7, porque 7 por 3 son 21. Con lo cual, pues 63 es igual a 3 al cuadrado por 7. Vale. 3 al cuadrado por 7. Vaya. Venga. Y este 2 raíz de 7 menor. Y 28, ¿a qué es igual 28? Bueno, venga, lo descompongo también. 28 entre 2 a 14, entre 2 a 7... Y entre 7 a 1, con lo cual al final 28, lo pongo aquí abajo, es igual a 2 al cuadrado por 7. 2 por 2, 4 por 7, 28, claro. 2 al cuadrado por 7. Tiene ese el perro, espérate que le echo agua al perro porque está dando ahí y no tiene agua y por eso da golpes billos. Ah, ya puede beber. Venga, sigo por aquí. Como no puedo darle a la pausa con este programa, ¿qué le voy a hacer? Ahora, como esto es cuadrado, pues puedo sacar este 2 entre este 2 y sale fuera. Con lo cual, sigo por aquí. Sigo por aquí, sí. A ver. Ahí. Porque tenga un poco más de espacio. Sigo por aquí, o sea, este sigo por aquí. Y ahora, esto de aquí. Como el 2 entre 2 da 1, pues saco el 3 elevado a 1 y dentro se queda el 7. Este 2 no lo puedo sacar, así que lo dejo así. Y luego el siguiente, pues mira, este 2 entre 2 a 1... Pues ya está. 2 elevado a 1 por raíz de 7. Ya está. ¿Y qué más? Ah, pues mira, tengo aquí 3 raíz de 7, porque el 1 lo voy a borrar que me molesta. Mira, este 1 lo voy a borrar que me molesta. Y este 2 también. Pues aquí si tienes 3 raíz de 7 y le quitas 2 raíz de 7, es como si hicieras 3x menos 2x. ¿Qué te queda? X. Pues aquí lo mismo. Aquí lo mismo exactamente. Pues voy a poner la goma más ahí. 3 raíz de 7 menos 2 raíz de 7, pues raíz de 7. 3x menos x menos 2x, x. Pues 3, 7 menos 2 raíz de 7, 7. Y lo otro ya no se puede hacer nada porque no puedes restar raíz de 7 con raíz de 2, hay que dejarlo así. Ya no se puede simplificar más. Y en este, que me queda por ahí.
Voy a tener que hacer otro vídeo, sí. Venga. A ver a qué hora acabo esta noche. ¿Qué hacemos con esto? Lo descomponemos, ¿no? Sí, lo descomponemos, claro. Mira, el 4 es 2 al cuadrado. El 25 es 5 al cuadrado y el 4 es 2 al cuadrado. Y el 49 es 7 por 7 al 49 y 3 al cuadrado. Vale. Pues entonces ahora este sale, como son cuadrados, pues ya sabes, 2 entre 2 a 1. Y sale de la raíz. Venga, entonces me queda 1 partido por raíz de 2. Espérate. Bueno, o sea, queda un medio. Ah, bueno, es que luego quedaría la raíz de 1, que no es nada. Porque claro, si sacas el 2 de la raíz, este 2 te queda. Este 2 que estoy señalando ahora es este 2. Con lo cual, pues nada, pues se queda así. La raíz de nada, la raíz de 1 es 1 y ya está. ¿Qué he hecho? Lo he borrado demasiado. Vale. Entonces ahora aquí. Pues sí, aquí puedo hacer lo mismo. Si son cuadrados, pueden salir los 2 de la raíz y me quedan 5 medios tranquilamente. Y aquí lo mismo. Salen de la raíz y me quedan los 2, 7 tercios. Oh, qué fácil. Ahora, pues ya está. Vamos a hacer una suma normalita. 3 por 2, 6. Pues me queda 6 más 6 más 6. 6 entre 2 a 3. Por 1 es 3. 6 entre 2 a 3 por 5, 15. Y 6 entre 3 a 2 por 7, 14. ¿Vale? Y aquí 6, 3 y 15, 18. 28, 29, 30, 32. 32. Vale. Pues ya está. Venga, seguimos. Es así de fácil, sí. Vale. ¿No puedo simplificar más? No, porque 32 no es múltiplo de 3. Pues sí. Ah, bueno, que si me queda un múltiplo de 3, ni leches. Son los dos pares. Dividimos 32 entre 2 son 16 y 6 entre 2 son 3. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, se me quería escapar sin simplificar esa fracción. Venga. ¿Qué hacemos con esto? Simplifica. Pues vamos a ver qué hacemos con esto. Vale, por lo pronto 27 es 9 por 3. 27 si lo descompones es 3 al cubo. 3 por 3, 9 por 3, 27. Con lo cual, pues bueno, lo puedo poner así. 3 al cubo. Pero la verdad es que tampoco hago gran cosa. Hago gran cosa porque como es un cuadrado. Vale, yo creo que lo mejor va a ser ponerlo en forma de fracción todo, sí. Sí, en forma de fracción. Vale, bueno, por ahora lo descompongo en factores primos. Esto, 9 es 3 por 3, 9, 3 al cuadrado. Y esta raíz cuarta es... Ah, bueno, voy a resolver... ¿Resuelvo paréntesis? Sí, resuelvo paréntesis. Esto sería 3, entonces sería 1 por 2 es 2. Y con la A, 5 por 2 es 10. Uy, espérate. Ahí estamos. ¿Y ahora qué hago con esto? Ah, pues lo voy a poner todo en forma de fracción, mira. Este es un 2, con lo cual el 3, lo voy a poner así, luego sigo por abajo. El 3, pues es, está elevado a 3 medios. ¿Lo ves? 3 medios. Luego la A, como aquí es un 1, pues es elevado a 1 medio. Luego, el 3, elevado a 2, pero como es raíz cúbica, pues 2 tercios. Y la A, pues eso, 2 de entre 3, 2 tercios. 3... 2 cuartos. Y la A, pues elevado a 10 cuartos, ya lo sabes. Vale, vamos a seguir por aquí. Venga, sigo con las fracciones. Ah, voy a hacer ya las cuentas, mira. Los 3 es por un lado. Vale, te voy a poner los 3 es por un lado aquí para que se vea más clarito. Venga, tienes 3 elevado a 3 medios por 3 elevado a 2 tercios dividido entre 3 elevado a... Bueno, a 2 cuartos, en vez de 2 cuartos voy a ponerte ya un medio. Vale, eso por un lado. Y ahora te voy a poner las A's. Las A's. Elevado a un medio por a elevado a 2 tercios dividido entre a elevado a 10 cuartos. Bueno, 10 cuartos es 5 medios. Esto yo creo que lo entienden, no es tan difícil. Y ahora, pues nada, vamos a poner por un lado... Uy, que nos escribe esto. Por un lado los 3 es, que ya sabes que se restaban los exponentes. O sea, sería 3 medios. Bueno, arriba los sumamos y el de abajo se resta cuando está dividiendo. Así que hacemos esta cuenta para los 3 es. Para los exponentes de los 3 es. 3 por 2, es 6 claramente el mínimo con múltiplo. 6 entre 2 a 3 por 3, 9. 6 entre 3 a 2 por 2, 4. Y 6 entre 2 a 3 por 1, 3. 9 y 4, 13, menos 13, menos 3, 10. 9 y 4, 10, sí, vale, perfecto. 10 estos que son 5 tercios. ¡Hala! Pues ya está, 5 tercios, venga. 3 elevado a 5 tercios. A ver ahora. Para las AES. Para las AES tengo arriba los exponentes un medio que suman.
Bueno, el exponente 1 medio, que suma con el 2 tercios, y le restamos el de abajo, que es el 5 medios. Venga, otra vez sale 6. ¿Otra vez sale 6? Sí. ¿Oye? Sí, sí, vale, está bien. Ya son menos. Vale, creo que no me estoy equivocando. Vale. 6 entre 2 a 3 por 1 es 3. 6 entre 3 a 2 por 2, 4. Y 6 entre 2 a 3 por 5, 10. Si me equivoco en algo, pues, oye, pues, bueno, por lo menos te estoy enseñando a hacerlo. 3 y 4, 7. Ya equivocarme, pues, yo qué sé. Ya es muy tarde. 3 entre 3 a 1. Vale, pues me queda menos un tercio. Venga, pues la A está elevado a menos un tercio. Ahora, pues ya está. Así lo dejas. Ya jamás no lo podemos simplificar. Este es más lioso. Es más lioso. ¿Qué hacemos con esto? Podríamos... Pues en realidad, pues... Nada, vamos a meter todo en la misma raíz, que es lo más fácil. Mira, como esto es un 2, ¿lo ves? Esto de aquí es un 2, raíz cuadrada. Pues esto, los exponentes pasan dentro multiplicando. Igual que salen dividiendo, pasan multiplicando. Con lo cual tú puedes poner esto así, mira. ¿Ves la segunda raíz? Y ahora, el 3. ¿Cómo lo meto en la segunda raíz? 1 por 2, 2. ¿Y la A, cómo la meto en la raíz? Pues 5 por 2, 10. ¿Qué es lo que consigo? Pues tener todo esto junto. ¿Lo ves? Fíjate que aquí se me queda raíz cuadrada. Aquí raíz cuarta de 32, que es 32. 32 es 18 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 10. Ah, vale, 2 elevado a 5. Vale. Fíjate que en lo de arriba yo puedo ya multiplicar las raíces porque 2 por 2 son 4. Cuando esto está así es que se multiplican los índices, con lo cual es raíz cuarta. Y esto es 3 elevado a 2 por 3 elevado a 1, 3 elevado a 3. Y A elevado a 10 por A elevado a 1, pues A elevado a 11. Y abajo me queda raíz cuarta de 2 a la 5 por A elevado a 5. Y ya sabes, porque ya te lo he explicado antes, que cuando tienes las mismas raíces arriba, o sea, el mismo índice de las raíces, pues lo puedes poner todo en la misma raíz. Qué bonito es esto. Ay, qué bonitas son las matemáticas. Sobre todo si estás a las 2 de la mañana mirando este vídeo, debes estar encantado. Venga, pues entonces... Está a gusto estudiar, ¿eh? Ahora, como esto está restando, 11 menos 5 da 6, con lo cual sería raíz cuarta de 3 al cubo partido por 2 elevado a 5. 11 menos 5 son 6, sí. A elevado a 6. Y ya está. La verdad es que, bueno, espera, lo puedo poner arriba. 3 a elevado a 6. Y... Pone aquí, simplifica. Pues, hombre, ¿puede sacar algo de la raíz? ¿Sacamos algo de la raíz? Bueno, aquí es que lo he dejado así en exponencial, pero aquí es que tampoco se pueden hacer grandes cosas. Se puede dejar así. Podríamos sacar este y este. Mira, por si acaso te apetece, son las 2 de la mañana y no tienes otra cosa que hacer, ¿verdad? No tienes sueño ni nada, pues por si acaso te apetece, puedes poner el A a la sexta, lo puedes poner así, A a la cuarta por A al cuadrado. Y abajo 2 elevado a 4 por 2 elevado a 1. ¿Por qué? Pues porque así puedes sacar esto, si te hace ilusión, sé que te hace ilusión, 4 entre 4 a 1. Pues sacas arriba la A elevado a 1. Bueno, el 1 no lo pongo. Y 4 entre 4 a 1 también. Y dejas el 2 abajo. Y dejas el 2 abajo elevado a 1. Vale. Y ahora lo que te queda dentro de la raíz cuarta es 3 al cubo por A al cuadrado dividido entre 2 elevado a 1. O sea, dividido entre 2. Vale, ya lo puedes dejar así. Aunque se lo hubieras dejado así, luego tenías más tiempo de dormir. Ha sido culpa tuya. Bueno, no, da igual. Racionaliza. ¿Te acuerdas lo que era racionalizar? Cuando en las racionalizaciones, cuando tienes que racionalizar, se multiplica por el conjugado abajo. Bueno, abajo y arriba, pero quiero decir que te tienes que fijar abajo. Es decir, lo que haces es copiarte lo de abajo y lo de arriba, te lo copias tal cual, ¿eh? Porque claro, si estamos haciendo esto, estamos haciendo esto. Pero ahora me fijo en lo de abajo y como es una suma, como es una resta, la multiplico por la suma. Pero claro, si hago una cosa arriba, abajo lo haces arriba. Es igual que los factores de conversión en física y química, si te acuerdas. Espero. Bueno, no sé si en cuarto a estas alturas lo hemos dado, no sé. Sí, claro, como no, lo disteis el año pasado y hace 2 años. Venga, pues entonces, abajo. Acuérdate de que cuando tienes suma por diferencia, ¿ves que tienes suma por diferencia? Bueno, diferencia por suma. Pues te copias la diferencia. Mira, ¿lo ves? Te copias la diferencia. Y ahora pones las dos cosas al cuadrado, porque suma por diferencia es diferencia de cuadrados, ¿vale? ¿Lo ves? O sea, te copias solo la diferencia, la suma no, la diferencia, pero las dos al cuadrado. Y arriba, pues fíjate que tienes una cosa por ella misma, así que es esto al cuadrado, 1 más raíz de 3 al cuadrado. Y es que, ¿para qué te sirve esto? Pues porque mira, ahora tienes raíz cuadrada, como el índice es el mismo, lo puedes tachar. Y me queda abajo, eso es racionalizar, fíjate que ahora te queda 1 al cuadrado es 1 menos 3, con lo cual te va a quedar un menos 2. Esto es racionalizar.
arriba pues te queda 1 raíz de 3 al cuadrado, 1 más raíz de 3 al cuadrado y ya está. Pues te queda, bueno, si lo quieres poner más bonito, pues así, menos 1 más raíz de 3 al cuadrado partido por 2. ¿Ves? Queda así, precioso. Las matemáticas, qué bonitas son mis matemáticas, ay Dios mío. ¿Esto es una suma? Pues hacemos esto más largo y lo multiplicamos por el conjugado, que es lo mismo pero con la resta. Pero claro, si multiplicamos abajo tenemos que multiplicar arriba. No lo vamos a dejar eso así tan... Claro, para que se quede igual. Es como si tienes 7 quintos y multiplicas arriba por 2 y abajo por 2. Es lo mismo, 7, 14 décimos pues te da lo mismo que 7 quintos. Pues eso es lo que estamos haciendo. Multiplicar arriba y abajo por lo mismo. No sé si me entiendes. Mi perro no me entiende. Ah, qué felices son. Venga, pues ahora multiplicamos abajo. Suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Es decir, te copias la diferencia, o sea, te copias esta y pones cada cosa al cuadrado. Y ya me quito la raíz. Y arriba pues copio lo que me he dejado, claro. ¿Qué pasa con esto? Pues que arriba me queda 2 menos 1 partido por raíz de 2 y abajo me queda 1 menos 2. ¿Ves? Qué bonito. Y ahora ya te queda arriba 2 por 1 menos raíz de 2 y abajo me queda menos 2. No, que es menos 2. 1 menos 2 es menos 1. Bueno, pues ya para que quede bonito, menos 2 por 1 menos raíz de 2. Y ya está. Ya está. Vamos con el siguiente. Otra vez. Suma, pues multiplico por la diferencia. ¿Vale? Me lo copio igual. Y abajo, pues multiplico por la diferencia. O qué fácil. Y arriba también, o qué fácil. ¿Lo ves? Y ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos, Pesco de pueblo? ¿Qué hacemos? Suma por diferencia. Pues abajo copio la diferencia. 2 menos raíz de x. Pero con las dos cosas al cuadrado. Y esto me sirve para que se me vaya la raíz cuadrada con el cuadrado. Pues si así ya me va a quedar abajo 4 menos x. Y arriba, pues nada, arriba me queda raíz de x por 2 menos raíz de x. Y ya está. Si pone aquí, racionaliza y simplifica. Pues aquí ya no puedo hacer nada más, así que lo dejo así. Raíz de x por 2 menos raíz de x. Ya no... ¿Qué va a hacer más? Pues así queda bonito. Ah, ¿puedes pasar la raíz de x dentro? Nah, sí está bien, mejor así, queda más bonito así. Venga, este, lo mismo de siempre. ¿Qué tengo aquí abajo? 3 raíz de 3 menos 3. Bueno, pues lo multiplico por el conjugado, que es 3 raíz de 3 menos 3, no, más. Y arriba el 2, pues también, 3 raíz de 3, uy, más 3, vale. Perfecto, suma por diferencia, diferencia de cuadrados, 3 raíz de 3 menos 3, todo al cuadrado, es decir, esto al cuadrado, esto al cuadrado y esto al cuadrado, ¿vale? Esto, a ver, en realidad es esto al cuadrado y esto al cuadrado, pero bueno, eso al final es lo mismo, o sea, esto es lo mismo que si pones 3 al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado, que es 9, ya lo puedo poner. Y arriba pues lo que me ha quedado, va, arriba lo dejo igual, si está así bien bonito arriba. Lo vuelvo a copiar aquí. Y esto ya sabes para qué sirve, para que la raíz se te vaya con el cuadrado. Eso es racionalizar. Si al final el racionalizar es quitar la raíz de abajo para que no te moleste. Parece que queda fea una raíz, es de mala educación. Dejarte las raíces abajo por lo que se ve. Estos matemáticos son muy raros. 3 por 3, 9 por 3 menos 9. Arriba copiamos lo mismo. Es importante copiarlo todo igual, que si no te equivocas. Espero no haberme equivocado. 9 por 3, 27. Y 27 menos 9, ¿cuántos son 27 menos 9? 18. Sí, 27 menos 9, 18. Y arriba pues te queda así. Ah, mira, mira qué bonito. Como tienes arriba un 2 solico y aquí un 8, que, un 18 que son pares, pues puedes poner abajo, en vez de un 18, puedes poner 9 por 2, ¿no? O sea que puedes poner 2 por 3 raíz de 3 más 3. Y abajo en vez de 18 puedes poner 9 por 2 y así tachas el 2 con el 2. Y esto ya te queda, vamos... Te queda precioso, mira qué bonito. Sin paréntesis ni nada arriba. ¡Hala! Pues si puedo simplificar más. Mira, puedes sacar arriba el 3 factor común. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonitas son las matemáticas! Porque abajo pones 3 por 3, tachas esto y ya al final te queda raíz de 3 más 1 partido por 3. ¡Wow! ¡Qué bonito! Este se ha salido bonito, ¿eh? Que esto es igual a esto. Suponiendo que no me haya equivocado. Si me he equivocado te estás riendo ahora mismo de mí, claro. Haces bien, tú disfruta. Venga, pues ahora, otra vez. Raíz de 3 más raíz de 7. Vamos. Pues sería raíz de 3 más raíz de 7 por raíz de 3 menos raíz de 7.
Y aquí, como he multiplicado por el conjugado, ya digo, como es la suma, he multiplicado por el conjugado, que es la resta. Pero claro, arriba también tengo que multiplicar por el conjugado. Tengo que multiplicar. Si aquí multiplico por esto, pues arriba también. Vale. Suma por diferencia, diferencia de cuadrados. O sea que ahora cojo la diferencia y pongo las dos cosas al cuadrado. Es lo que estamos haciendo todo el rato. Y arriba, como es lo mismo por lo mismo, pues pongo lo de arriba, lo mismo al cuadrado. Es como si fuera 3 por 3, pues 3 al cuadrado. Pues aquí, raíz de 3 menos raíz de 7, por raíz de 3 menos raíz de 7, raíz de 3 menos raíz de 7 al cuadrado. Arriba se me queda así. Y abajo, ¿qué hago? Pues este con este y este con este, pues me queda 3 menos 7. Con lo cual, pues lo dejamos ya así. Abajo dejamos el menos 4, que como no me cabe, ya lo voy a poner delante de la raíz, que parece que queda más bonito, menos 4. Y arriba, pues menos raíz de 3, menos raíz de 7, todo al cuadrado. Uf, qué mal ha quedado. Pero bueno, se entiende. Borro esto, que no quede tan cutre. A ver, ves, ahora ya parece otra cosa. Vale, ahora ya sí. Venga, seguimos. Seguimos. No sé cuánto dura el vídeo, si es que como no controlo con este programa. Ah, racionalizar este es muy fácil. Porque es simplemente, mira, si a ti te dan esto, lo único que haces es multiplicar abajo y arriba por raíz de 3. Porque claro, así abajo te queda raíz de 3 por raíz de 3 por raíz de 3 al cuadrado. Da igual poner el cuadrado aquí que aquí, ¿eh? Da igual, los tachas. Y abajo pues ya te queda un 3. Y ves, ya subió la raíz arriba y ya está. O sea que es así de fácil. Venga, ¿cómo lo harías aquí? Aquí no es tan fácil. Claro, aquí esto te pide un truco. Porque mira, como tienes 5 elevado a 1, si tú multiplicas por raíz cúbica de 5 elevado a 2, ya digo, si multiplicas abajo, tienes que multiplicar arriba, ¿eh? Que no se te olvide, siempre es abajo y arriba por lo mismo. Claro, pues abajo tienes raíz cúbica por raíz cúbica, tienes, como es el mismo índice, lo puedes meter todo. ¿Lo ves? Y así ya te queda raíz cúbica de 5 al cubo y ya esto lo puedes tachar. Bueno, arriba me voy a copiar lo mismo de antes. 7 raíz de 2 por raíz cúbica de 5 al cuadrado. Bueno, arriba lo dejo igual. 7 raíz de 2 por raíz cúbica de 5 al cuadrado. Vale. Me está saliendo una letra bastante fea. Y nada, pues ya me lo copio así. 3 raíz de 2 raíz cúbica de 5 al cuadrado. Y abajo pues se va este con ese, pues nada, me queda 5 simplemente. Pues ya está. Y aquí abajo me lo voy a llevar un poquito para que no me estorbe. Qué bonito. Si pudiéramos hacer esto en el papel. Ah, yo ya no uso el papel casi, así que... Ah, espérate, no pongo el igual, sino que alargo esto. Y ahora multiplico por la raíz cúbica de... Claro, si aquí tengo un 1, ¿qué me falta para llegar al 3? Pues un 2. Si aquí tengo un 2, ¿qué me falta para llegar al 3? Pues un 1. Y si aquí tengo un 5... ¿Qué me falta para llegar a un múltiplo de 3, o sea, al 6? Pues me falta un 1, porque así ya tengo 5 y 1, 6. ¿Vale? Es un poquillo complicado esto. Y claro, si multiplico abajo por esto, que me lo acabo de inventar, para poder sacar, para que luego me salgan las cosas de la raíz cúbica, pues entonces multiplico por lo mismo. Esto igual no lo estás entendiendo, ¿eh? Es que esto hay que verlo un poco a ojo. Mira, ¿por qué multiplico arriba y abajo por esto? Pues porque abajo, al hacerlo abajo, mira lo que me va a quedar ahora. Como raíz cúbica es... O sea, tiene el mismo índice, junto todo, y ahora me va a quedar 7 elevado a 1 por x al cuadrado por y a la quinta por 7 al cuadrado por x a la 1 por y a la 1. Y a ver, me acabo de copiar todo lo de abajo. Arriba lo copio igual. ¿Pero por qué he hecho esto? Te preguntas tú. Con la almeja en el mar. ¿Por qué he hecho esto? Pues me he hecho esto porque mira, ahora 7 elevado a 1 por 7 elevado al cuadrado por 7 elevado al cubo. X al cuadrado por X a la 1, pues X al cubo. Y ahora 5 por Y a la 1, pues Y a la 6. ¿Y para qué me sirve esto? Lo de arriba me lo copio igual, ¿eh? Raíz cúbica de 7 al cuadrado por X por Y. ¿Por qué digo esto? Porque ahora puedo sacar este de la raíz cúbica de abajo, 3 entre 3 a 1, ¿ves? Me queda el 7. Este 3 entre 3 a 1, me queda la X. Y este 6 entre 3 a 2, y me queda esto al cuadrado. ¿Ves? Ya me he quitado la raíz de abajo, ya he racionalizado. ¿Qué? ¿Qué? Esto es una maravilla, que da gusto ver las matemáticas así. Mira, ahora incluso puedo tacharme esta X con esta X. Y me queda más bonito. Espérate. Mira, me queda abajo 7 y cuadrado. Y arriba me queda 5 raíz cúbica de 7 cuadrado XY. Esto es muy fácil, XY. Ya está.
Si no has entendido nada, estás diciendo, Iki, no. Simplifica, que me quedan dos páginas. Uf. Mira, ya, yo creo que ya acabo el vídeo. Uf. Error relativo en las siguientes aproximaciones. ¿Y por qué al final no he puesto las aproximaciones? Uf, es muy tarde, no sé si me va a dar tiempo ya de... Venga, voy a acabar esto y si acaso luego, si tengo tiempo, pongo algo de... del error relativo, pero claro, lo voy a subir ya a las tarde de la noche. Lo que quieras, se me hacen las 11 y pico. Y tú vas a estar viendo vídeos a las 11 y pico, pues no sé yo. A ver, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos aquí? Pues lo primero que hacemos es racionalizar. Mira, te coges esto. Yo es que lo hago aquí para que lo veas mejor. Mira, te coges esto y te inventas aquí un raíz de 2. ¿Y aquí? ¿Por qué? Pues porque aquí ahora va a ser raíz de 2 por raíz de 2. Raíz de 2, mira, lo voy a poner aquí abajo. Va a salir un raíz de 2 al cuadrado y vamos a poder tachar las raíces. ¿Lo ves? Por eso lo he hecho. Mira, en esta no. En esta, como tengo el 5, oh, qué felicidad, que no lo tengo que hacer, pero aquí sí. 2 raíz de 3, 3. Pues ahora, me invento aquí otro raíz de 3. ¿Por qué? Porque, bueno, me lo tengo que inventar arriba. Porque así... Espérate, sí. Espera, a ver. Que lo hago arriba mejor. Lo hago arriba mejor, mira. Me meto aquí un raíz de 3 y aquí otro raíz de 3. Siempre arriba y abajo hay que multiplicar por lo mismo, ¿eh? Si no, muy mal. Porque aquí sí me queda raíz de 3 al cuadrado. ¿Quería dejar de reñir? Que parece que estáis haciendo daño y luego no hacéis nada. ¿Operaciones? ¡Ay, por Dios! Ah, vale, que le he dado a esto a la voz sin... ¡Qué susto! Le he dado a la voz sin querer. ¿Dónde estoy? Esto no pasaba en los otros vídeos porque le podía dar la pausa, iba para atrás y no me salían estas cosas. ¡Ay! A ver si me arreglan el programa y lo puedo usar ya a partir de mañana. Vale, sí. Venga, entonces me quedaría 5 raíz de 2 partido por 2 menos 4 raíz de 2 partido por 5. A ver, es que viene ahora. Y aquí 3 raíz de 3 y abajo es 2 por 3, 6. ¿Ves? Ahora ya sí queda una suma de fracciones bien bonita. Bien bonita, que no me va a caber, pero que... Ah, mira, sí me va a caber, porque tengo un truco. Buah, este programa, el metamoginote, el lite... No, el lite no, el lite es de gratis, este es de pago. Pero la verdad es que está chulísimo. Mira, lo puedo hacer así, ¿ves? Qué bonito queda. Vale, ya me cabe. Así es, y ahora ya sigo por aquí, que si no, no me cabe. Os queréis estar quietos. 30, ¿es el mínimo con un múltiplo? Sí, yo creo que sí. 18, sí, 30. Lo puedes hacer si quieres, ya sabes tú hacer mínimos como múltiplos y eso, pero vamos, así a ojo se va a quedar 30. ¿Estás un poco quietos? Que salís en el vídeo y la gente se enfada. 30 entre 2 a 15. 15 por 5, mira, lo voy a hacer con la calculadora. Ya a estas horas de la noche ya no te veo ganas de... 30 entre 2 a 15. 15 por 5, 75. Vale, pues 75 raíz de 2. 30 entre 5 a 6. 6 por 4, 24. Vale, hasta aquí sí llego. Y 30 entre 6 a 5, porque 5, sí, 5, 5 por 3, 15 raíz de 3. Vale, pues ya pongo aquí abajo el 30 y me queda 75 raíz de 2, menos 24 raíz de 2, menos 15 raíz de 3. Hombre, aquí está claro que el raíz de 3 con el raíz de 2 no lo puedes juntar, pero los raíz de 2 sí, ¿ves? Si tú tienes 75 raíz de 2 y le quitas 24 raíz de 2, pues me queda, pues voy a multiplicar 75. Es como 75x menos 24x. 75 menos 24, 51, vale, pues me queda 51 raíz de 2 menos 15 raíz de 3. ¡Hala! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Qué más? Si es que ya... No, déjame tranquilo. Venga, a ver. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué quiero hacer lo primero? Ah, vale, sí, racionalizarlo de abajo. O sea, simplemente esto. Bah, ¡qué fácil! Esto es muy fácil. Pues alargo esto un poquito, multiplico por raíz de 3, arriba y abajo... Y con esto consigo que abajo me quede raíz de 3 por raíz de 3, que es raíz de 3 al cuadrado. Y ahora tacho esto con la raíz y ya está. Arriba me queda 1 por raíz de 3, que es raíz de 3. Más... Bueno, voy a seguir haciendo cosas. 27 es 3 por 3, 9 por 3, 27. 3 al cubo. Y esto... Pues ya sabes que el 5... Esto es como si fuera elevado a 1 y elevado a 1. 1 por 5 es 5, así me queda raíz de 3 elevado a 5. Lo puedes poner fuera o lo puedes poner dentro, eso da igual. Las matemáticas aquí son así de bonitas. Y aquí 1 por 5 es 5. Pues 3 elevado a 5. ¿Vale? Con lo cual me queda en este caso. Me queda en este caso. Raíz de 3 partido por 3. Más.
Esto lo puedo simplificar en... Bueno, lo puedo poner, la verdad es que lo puedo poner ya en forma de... Bueno, en forma de nada, si es que aquí como no es producto no voy a poder, aunque lo ponga todo en forma de array de 3. Sí. No, porque me va a quedar raíz cúbico. Mira, una cosa, esto creo que no te lo he dicho nunca, pero cuando tienes esto lo puedes dividir las dos cosas entre 3, con lo cual te queda 6 entre 3 a 2 y 3 entre 3 a 1. Pues así queda más fácil. Y aquí, pues, ¿cómo queda? Puedes sacar el 3 de la raíz, porque claro, ya sabes que esto es raíz cuadrada y esto es 3 elevado a 4 por 3 elevado a 1 y puedes sacar este 4 después. Bueno. A ver, estoy haciendo cosillas, pero no creas que sé muy bien a dónde voy. Porque al final, mira, aquí queda. Raíz de 3 partido por 3. Vale, ¿qué hago con eso? Porque aquí ahora tengo raíz cuadrada de 3. Bueno, pues raíz de 3. Y luego aquí, ¿qué tengo? Pues mira, este 4 lo voy a sacar aquí y me queda 4 entre 2 a 2. Pero dentro se me queda el otro 3 porque no he sacado su índice. Y aquí es 3 elevado a 5. Bueno, así, ¿ah, sí? Pues iba a quedar todo en función de raíz de 3. ¿Ala, quién ha hecho esto tan bonito? El nene, el Mainkifi. Esto más raíz de 3. Ha sido casualidad, yo creo, porque me ha salido así. Mira, a ver, si tú haces esto así, te queda, como restan los exponentes porque están dividiendo, me queda menos 3, raíz de 3. Ah, y ahora lo puedes sacar factor común. Es que el que ha hecho esto muy listo, que lo ha preparado muy bien, porque tú pones ahora un tercio más raíz de 3. No, más que más raíz de 3, más 1. Porque esto es un 1 raíz de 3. Más 1 menos 3 elevado a menos 3, raíz de 3. ¿Lo ves? Porque, o sea, lo que hago es, como está aquí común, saco los numerillos estos de aquí, con el raíz de 3. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es sumar eso. Uf, la verdad es que queda un tercio más, 1 que es 1 partido por 1 más. Y ya sabes que 3 elevado a menos 3 es lo mismo que 1 partido por 3 elevado a 3. Todo multiplicado por raíz de 3. Vale. Venga, entonces ahora 3 por 3, 9 por 3, 27. Uf. Bueno, tampoco queda tan mal. ¿Cuánto va a durar el vídeo? O sea, me está haciendo esto eterno. Que, claro, ahora tienes que sumar. Esto es muy pesado, ¿eh? Ahora te queda aquí un 27. 27, 27, 27. Entre 3 a 9. Por 3, 27. 9 por 1 es 9. Sí, 27, 9, claro. 27, 27. Y aquí 27. ¿Qué ha pasado? Ah, sí, sí, vale, está bien. Vale. Y ahora pues me queda aquí abajo un 27. Arriba me queda 9 y 27, que son 36. Y una 37. Ah, oh, qué bonito. 37 partido por 27, raíz de 3. Bueno, si lo quieres también lo puedes dejar así. 37 raíz de 3 partido por 27. Ah, oh, qué bonito. Y ya está. Le doy a guardar el vídeo. Luego, si me da tiempo y si tengo ganas, hago algo del error absoluto y del error relativo en las siguientes aproximaciones. Que yo no sé por qué, pero yo pensaba que había puesto aquí cosas y se ve que me las he dejado sin poner. Así que no sé. Luego, si acaso hago un ejercicio de esto, venga.